Hey, ¿qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo video. Este día vamos a tocar una temática bastante especial porque tuvimos un invitadazo y va a ser parte de las entrevistas que siempre estamos lanzando aquí dentro del canal. Y tuvimos como invitado a Fabri el Androide. Para quien no conoce quién es Fabri el Androide, es el artífice o la cara que está detrás de la canción Mi Tierra. Él fue el artista que compuso el beat y colaboró bastante con lo que es Kinflip. Entonces me hizo mucha ilusión traerles esa entrevista. Y antes de comenzar, le quiero agradecer a mi amiga Raquel, que fue la que hizo el contacto entre Fabri y yo para que esto fuera posible. Así que muchas gracias, Raquel, por ser tan buena onda. Y sobre todo, también los quiero invitar a que se suscriban y activen la campanita porque siempre tenemos videos casi todos los días. Por si sos nuevo aquí dentro del canal, la vas a pasar súper bien. Y ya para finalizar, vamos a ir ya con la entrevista de un segundo. Okay. Va, mira, vamos a empezar con un poquito de la introducción porque yo incluso grabamos un video en el centro histórico en el cual nosotros compartimos, y también yo mencioné que mucha gente también me dijo de que vos habías sido el artista de todo eso de la pista, pero mucha gente no conoce mucho de vos, por decirlo así. ¿Cuál es tu nombre así completo? Aparte, todos te conocen por Fabri de Androide, pero ¿cuál es tu nombre así? Mi nombre es Fabricio Josué Alvarado Castillo. Conocido como Fabri el Androide, ¿va? Conocido como Fabricio el Android. Vaya, ¿cuántos años tenés? Te ves bien joven, la verdad. Tengo 24, cumplí 24 el 19 de agosto. O sea que yo, bueno, tenemos la misma edad, fíjate, la misma edad ¿Ah? tenemos. O sea, no estamos tan viejos para los que piensan, porque ya los de 24. 24 ya no me. ¿Estás casado, viudo, soltero, No. acompañado? Soltero, actualmente soltero, incluso sin novia. Ah, vaya. Así que Un año prácticamente solterito. ahorita estás casado con tu trabajo actualmente. Enfocado, enfocadísimo. Me llega, me llega. Bueno, ahí ya conocimos un poco de los aspectos generales que mucha gente no sabía y posiblemente le interesaría. Vamos a comenzar ya con las preguntas un poquito ya más fuertes. Te quiero preguntar que qué significa para vos lo que es la canción Mi Tierra. No solo el hecho que vos la compusiste, el beat y todo esto, sino que para vos, ¿qué te transmite la canción Mi Tierra? La canción Mi Tierra, desde que yo la empecé a trabajar, ya con Ulises, ha sido algo que nos ha marcado la vida ya de por sí. Porque con esa canción expresamos, creo, el sentimiento de toda una generación, incluso más de tres generaciones, quizás me atrevería a decir, de todos los recuerdos y todo el sentir que tenemos como salvadoreños de las costumbres, el lenguaje, los juegos y todo lo que va incluido en la canción representa ese sentimiento como salvadoreño de orgullo y de respeto que tenemos hacia nuestro país y hacia todo lo que la cultura salvadoreña implica. Sí, fíjate que te voy a comentar que cuando yo la escuché por primera vez, tenía como 6.000 vistas más o menos el video en Ah, YouTube. Ajá, la publicó. la acababan de publicar y yo dije, o sea, sentí esa, así como en esa patada, men, o sea, sentí ese que, oh, bien profundo. Ajá, exacto. Y me recordó un montón de cosas. Incluso hice una reacción al clip después, cuando ya llegó al millón de vistas. Me esperé que llegara al millón de vistas. Pero bueno. También hay otra pregunta que posiblemente a muchas personas como le interesa, lo puede llamar la atención, que cómo fue que nació ese junte con Kingflip, o solo se habían juntado para Mi Tierra, o ya se conocían de antes, o cómo es el proceso. Con Kingflip tenemos desde 2012 que nos conocemos. Existía un grupo aquí en Hilo Vasco de artistas urbanos que se llamaban Los Guerreros Latinos y entonces ellos contactaron a Kingflip para hacer una canción y un video. Entonces yo hacía pistas para el grupo de aquí. Entonces me dijeron, mira, Fabri, vamos a traer a Kingflip, hagamos una canción. Y entonces así fue como lo conocí. Luego seguimos trabajando. A él le gustó mi forma de hacer beats, mi forma de producir. Entonces creamos una amistad. Él y yo somos ahorita prácticamente como hermanos, más allá de lo profesional, somos amigos, hermanos. Y sí, llevamos 8 años ya trabajando en conjunto. Creo que nos complementamos muy bien y hacemos un buen equipo y los resultados lo están demostrando. Sí, vos, y se ve esa química que tienen, porque se ve que aparte de que son compañeros de trabajo dentro de todo esto, se ve que literal se llevan súper bien. Y el hecho, está esta prueba tan grande como es Mi Tierra, pues, que se llevaron tan bien y armaron una canción que actualmente, y yo como lo dije,
se puede catalogar como el éxito del año actual y que va a ser una canción que va a seguir sonando. Y no sé si es ya hablar demasiado fuerte o decir así como pasar ya los límites, pero yo lo podría catalogar como una canción que se le puede pegar a la de Álvaro Torres, la de Mi Patria Querida. Porque... Sí, de hecho, esa reacción tienen bastantes personas. Nosotros todavía a estas alturas no alcanzamos a percibir la magnitud de lo que hicimos con King Flip, pero sí. Sí, vos, o sea, entonces... Se fue internacional la cosa, no quedó solo aquí en el país. Exacto, llegan exacto. Llegan a todos lados. Sí, a mí eso me gustó, que reventó esta canción aquí en el país. No fue necesario que la impulsara en otro lugar, sino que fue aquí en el país. O sea que es propio. Bueno, creo que ya nos pasamos a la siguiente, que cómo había sentido la aceptación del público actual de la misma canción de Mi Tierra. ¿Cómo sentís vos que la gente la ha tomado actualmente? Increíble. La gente, como te dije, nos escriben de Australia, de Italia, de Alemania, de España, de Estados Unidos, ya ni se diga. De todos lados la gente nos está apoyando bastante, se nota el cariño y están muy contentos por nosotros. Igual nosotros estamos súper emocionados y pensando ya en lo próximo que se viene. Esto es una locura ahorita prácticamente en nuestras vidas con Marvin. No me imagino de que, literal, como decís, les vino a cambiar muchos de sus planes, de todo lo que tenían presupuestado, pero ha sido para bien, pues, y me alegra un montón el crecimiento que está teniendo tanto Kingflip como vos dentro del ámbito, lo que es la música, y más sabiendo que aquí a veces en el país cuesta un poco que acepten al artista salvadoreño, pero me alegra mucho el recibimiento que ha tenido por parte de la misma población la canción y que se sientan tan identificados. Bueno, como me comentabas que literal tenían muchos proyectos, actualmente nos podrías comentar más o menos qué proyectos tenés vos personales o si inclusive vas a seguir trabajando con Kingflip, y también te voy a agregar ahí que a raíz de esto y me nace, esa fue como una cosa que me nació a mí preguntarte, que si más artistas se te han acercado para trabajar con vos luego de todo eso, este éxito que han tenido. Pues, hablando de lo primero, de los proyectos, ahorita estamos enfocados con Ulises en que vamos a sacar la nueva versión de Terremoto 2020. Creemos que esta canción tiene potencial como para internacionalizarse, pero con una versión ya mejorada, una versión, podría decirse, más profesional a la versión que ya existe. Y vamos a hacerle el video, viene eso ya para el próximo mes, a finales, por ahí, o a principios de noviembre. Luego, en mi carrera, voy a hacer dos videos musicales, aparte de Kingflip. Tengo también mis proyectos como cantante, también me gusta cantar y estoy en ese rollo de hacer canciones y videos. Y bastantes personas involucradas en el medio se han acercado a mí, me han felicitado, me han hecho propuestas, personas con una trayectoria y un peso artístico en el país muy grande. No podría decirte con quién. Ajá, tipo, pero todos los nombres, ¿eh? Las cosas no se dan y después quedan como que, al final no se dio, entonces sería entorpecer el proceso, ¿verdad? Pero sí, se vienen muchas cosas buenas, sorpresas. No, hombre, me alegro un montón del éxito que han ahorita conseguido en lo que lleva todo esto. Y sí, me imaginé que muchos artistas van a querer trabajar contigo ahora que han visto, porque es literal, es una exposición a nivel nacional del talento que tenés, no solo como cantante, sino como creador de todo ese sonido. Y te voy a ser bien sincero, a mí la base me encantó un montón, porque donde yo trabajaba antes ponían música bien clásica con sonidos de trompeta, bossa nova, jazz y toda esa onda. Exacto. Entonces a mí me gustó eso. Yo cuando sentí eso yo dije, viene potente esta canción. Así, no te miento, viene potente. Y mira, también ahorita me recuerdo que hace poco fue que compartiste un video que incluso, bueno, Raquel, una amiga en común con Fabri, me mandó el video de te estabas mandando un consejo a la gente cuando empezó lo de la pandemia. Y ahí descubrí, o sea, yo no conocía mucho de Fabri, pero sí nos habíamos encontrado en un par de eventos. Creo que en Sonsonate una vez que fuimos a no me recuerdo qué, con unos amigos, y a un concierto que no estuvo tan bueno, fue como de la misma alcaldía, lo habían mal organizado.
Entonces, también nos encontramos en San Miguel, si no me equivoco, cuando fue lo del carnaval. Creo que ustedes anduvieron por allá también, ¿verdad? ¿El carnaval de hace cuánto? De este año, ¿no? Del año pasado. No, del año No. pasado, no, no, Ah, no fui. pues solo la Raquel creo que me encontré por allá. Ajá. Entonces, y bueno, hemos tenido un par de momentos en los cuales hemos cruzado ahí y me recuerdo de que compartiste el de quédate en tu puta casa. Ah, correcto. Sí, lo hice, lo sentí en la pandemia. Me llegó eso, fíjate, porque fue un mensaje bien chivo y ahí descubrí bastante que tenés una buena voz. ¿Crees que nos harías el favor de cantarnos una Sí, estrofa por la gente que no? Ahí tiene ya preparado. tengo el que recién lo compraba cuando hice la canción. Quédate en tu puta casa. No seas necio, nada te cuesta. Menos que vayas a trabajar. Que lo dudo porque sé que sos un gran Sí, lo recuerdo, fíjate. casa. Ahí está. Me llegó esa canción porque aparte dejabas un mensaje bastante bueno para la gente y era más para concientizar y yo Sí, correcto. lo compartí en el perfil. Lo han dado buscando y creo que lo voy a añadir aquí al final del video porque la gente que no lo vio se perdió ese clip que está súper bueno y a veces no llega la gente. Bueno, y ya para finalizar. Un saludo para la gente que va a ver el video y también un consejo que le podría dar ahorita, aparte de que le vas a decir te quédate en tu puta casa si no tiene que hacer nada, al artista actual que va creciendo y que quiere triunfar en la música. Correcto, enviarle un saludo a todas las personas que están viendo el video, agradecerles por el cariño y el apoyo que nos están dando a Kingflip y a mí y al artista nacional. Agradecer también a ti, Adam, por el espacio, por la oportunidad de exponer aquí en esa conversación un poco de mi trabajo. Y para los artistas que van empezando, más que todo, aconsejarles que no se quiten, tienen que ser perseverantes. Por ejemplo, Ulises y yo, Kingflip y yo, llevamos que 10, 11 años para que pudiera materializarse un éxito como Mi Tierra, y esto era sin parar. O sea, cualquiera puede pensar que de la nada tuvimos un golpe de suerte y por eso se fue todo arriba, por suerte, pero no, necesitan perseverancia, necesitan fe, humildad, disciplina, y las cosas buenas llegan solitas cuando uno hace las cosas bien. Exacto. Bueno, muchas gracias en serio por dedicar parte de tu tiempo. Yo sé que tienes una agenda últimamente muy apretada y es comprensible. Y sobre todo que los éxitos continúen, que todo sea bendiciones. Igual, lastimosamente, fíjate, entrevisté a Kingflip antes del boom porque hice un live con él. Pero se perdió el video porque estaba como cortado el sonido, porque estaba dando errores con Kingflip. Entonces, tal vez en un futuro se puede dar, aunque yo ahorita sé que Kingflip está súper saturado de trabajo. Está que quisiera multiplicarse ahorita. Sí, me imagino. Pero en serio, muchas gracias por, bueno, abrirte aquí a la conversación y sobre todo por compartirnos más de tu trabajo. Fue un gusto, el placer fue mío. Gracias por la invitación, Adam. Espero seguirte viendo por ahí. Sí, al rato nos cruzamos otra Nos vez ahí. vemos. Chivo, bueno, Okay. muchas gracias, Fabri, y nos despedimos desde aquí. Bendiciones. Y bueno, ya que viste la entrevista, ¿qué te pareció? Déjame saber tu opinión aquí en los comentarios. Estuvo bastante buena, la pasamos súper bien ahí con Fabri. Y muchas gracias en serio a Fabri por dedicar cierto tiempo para que el creador de contenido, en este caso yo, pudiera sacar este tipo de video que quedó súper chévere. Déjame saber tu opinión aquí y si quieres que te salude en el próximo video, no olvides dejar tu comentario aquí abajo. Se despide de ustedes, Adam Noches. Recuerden de que el pan dulce con café es lo más rico que puede haber. Nos vemos en la próxima, amigos. Bye. Se va a propagar. Y si vas al súper a comprar, no te lleves todo el papel higiénico.